El inicio de un año nuevo es buen momento para detenerse y replantear las cosas a fin de mejorarlas. Es por eso que escuchando sus comentarios desde enero pasado, hemos modificado nuestras comisiones nacionales a un evento de tres días, iniciando desde el día miércoles con el objetivo de que nuestros socios, centros empresariales y voluntarios puedan participar en las distintas comisiones de trabajo que sean de su interés de una manera más flexible y funcional. Siendo así, es que el pasado 20, 21 y 22 de enero se llevaron a cabo nuestras primeras juntas nacionales del año, así como la Asamblea Estatutaria, en donde nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos Walter, presentó su Plan de Trabajo 2016, que se concentra en actuar sobre seis grandes líneas. Mejorar el entorno competitivo de México. Apoyar la construcción de un pleno Estado de Derecho. Aportar el talento empresarial para que el desarrollo sea inclusivo y disminuir la pobreza extrema. Contribuir a la construcción de un sistema de educación de calidad y equidad. Promover la nueva cultura empresarial. Fortalecer Coparmex. Este plan de trabajo está basado en nuestro plan estratégico, misión, visión, el diálogo con los centros empresariales y voluntarios y responde a la agenda de Coparmex y de México. Se trata de un plan enfocado a hacer la Coparmex que el México de hoy nos demanda y que exige nuestra renovación. Como toda renovación, implica cambios. Se ha generado una nueva estructura interna para poder dar seguimiento y acción a seis grandes líneas de trabajo a fin de lograr la incidencia pública y fortalecimiento interno necesario. Coparmex queda conformada por 10 vicepresidencias, 5 para trabajo interno y 5 para trabajo externo. La Secretaría General, el Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo, 10 consejeros delegados, 17 comisiones de trabajo, 5 órganos garantes, 11 comités y la Fundación Coparmex. Cabe aclarar que ninguna de las comisiones de trabajo se ha suspendido. Al contrario, se han integrado entre sí con la finalidad de lograr alcances mayores. En otro tema, en la comida de la comunidad Coparmex, contamos con un panel de expertos economistas para hablar sobre las perspectivas que tiene México en materia económica, haciendo un análisis del entorno internacional, la situación nacional y los próximos desafíos. Asimismo, la Comisión de Empresarios Jóvenes eligió como su nuevo presidente nacional a Amin Anchondo, originario de Chihuahua. Cabe destacar la unidad y fraternidad que mostraron los distintos aspirantes a la presidencia. Finalmente, queremos dar la bienvenida a nuestros nuevos socios, presidentes y directores que se unen a esta gran familia Coparmex. Los esperamos en nuestras siguientes juntas nacionales que se llevarán a cabo del 10 al 12 de febrero próximo.